y ya iniciamos con su programa favorito. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales como www.televin.com.mx y por supuesto nuestra página de Facebook FM Tropical. Un gusto estar con ustedes y mejor comenzamos con esto porque va a estar buenísimo. ¡No se mueva! Y bueno, amigos, pues comenzamos con este gran programa. Traemos muchas sorpresas para ustedes y pues iniciando con todo en el 2022. Bueno, en el programa pasado ya iniciamos en 2022, pero la verdad estoy muy contenta porque esperemos que se vengan nuevas cosas, nuevos proyectos que tenemos para toda la gente que nos apoya, que nos ve desde casa. La verdad es que los queremos mucho y recuerde que este programa lo hicimos para ustedes con todo el cariño, para que usted lo disfrute, para que baile, para que goce y para que se entere un poco de los chismes, de todo lo que usted quiere saber y no se entera, yo se lo voy a llevar hasta la comodidad de sus hogares. ¿Qué les parece si nos vamos con este reportaje de los caramelitos del amor? Porque esta ocasión los enamorados son Andrea Legarreta y mi querido Eric Rubín. ¡Vámonos! Uno de los matrimonios más estables y sólidos, al menos hasta hoy, en el mundo del espectáculo, es el de Andrea Legarreta y Eric Rubín. Además de que han sabido sobrellevar su relación en la vida personal, ambos siguieron forjando una trayectoria llena de éxitos en lo profesional. De esa manera, el matrimonio viene inspirado a sus dos hijas que continúen por el mismo camino. A pesar de que han ido sorteando algunas polémicas donde la pareja estuvo involucrada, como rumores de infidelidades y hasta llegarse a decir que tienen una relación abierta, parece que el amor es mucho más fuerte. El matrimonio ya lleva más de 20 años de casados. Fue precisamente el pasado 2 de abril que la pareja se dedicó a través de sus cuentas de Instagram unos tiernos mensajes celebrando sus 21 años de casados. Tanto Andrea Legarreta como Eric Rubín en alguna oportunidad declararon que ni ellos se imaginaban ni se auguraban ni un año de matrimonio. Tal como lo han afirmado en diferentes medios, su relación en un momento no estuvo bien vista debido a la fama y personalidad que tenía Eric. No obstante, ninguno de los dos pudo evitar el amor que se tienen profundamente. Independientemente de los rumores que siempre los rodearon, en su 21 aniversario la pareja recibió de muchas celebridades deseos de cariño y admiración. Por su parte, Eric Rubín descubrió a su esposa como un ser de luz, una gran compañera y una mujer increíble en todas sus facetas, principalmente como madre. Volvería a elegir a Andrea Legarreta 1,000,000 de veces más. Por otro lado, ella también presume de su amor y aseguró que ambos, con el pasar de los años, han aprendido a que todas las experiencias que han vivido los hicieran crecer. También le agradece a Dios la posibilidad de conocer al amor de su vida e independientemente de todas las pruebas que tuvieron que enfrentar, aseguró que solo ellos son conscientes y conocen su verdadera historia, finalizando en que el amor siempre gana. No cabe duda que Andrea Legarreta y Eric Rubín demostraron que el amor es más fuerte que todo. ¿Y tú conocías la historia de esta relación? Y pues bueno, continuamos con más. La verdad, qué bonita pareja, ¿eh? Qué bueno que le sigan echando ganas para que duren más años de casados. Claro que sí. Y pues bueno, ¿qué creen? Les traigo el top 5. Como saben, ya es costumbre, ya es de la casa, se volvió este top 5. Así que vámonos con el top 5 de las mejores canciones más escuchadas para bailar. Y este es el top 5 para los amantes de la salsa. En el número 5 tenemos el conteo regresivo de Gilberto Santa Rosa. 10, nunca me dices que me amas. 9, siempre cambió la verdad. 8. En el número 4 está, por supuesto, La Cita con Gali Galeano. Y en la posición número 3 nos encontramos con Rebelión de Joy Arroyo. ¡Dice! Por supuesto, no podía faltar nunca en el número 2 Sobredosis de Amor de Alberto Barros y Carlos Eduardo Monterrosa. Sobredosis de pasión. Y en la posición número 1, ganador de esta música salsa, está Tú con él, de Frankie Ruiz. Con él. El tiempo corre, yo te espero. Y pues
buenísimas las canciones, la verdad. Esperen, porque igual coméntenme aquí abajo qué top 5 les gustaría, qué canciones les gustaría escuchar más, o cuáles para ustedes son la número 1, la número 2, la número 3. Ya saben que yo encantada de escucharlos, de ver sus mensajitos. De verdad, escríbanme, mándenme saluditos. Acuérdense que no solamente nos vemos aquí, sino también por tu cable, Canal 9 Costa Visión. Les mando un saludo muy grande y pues nuevo año. A ver si ya este año me invitan a que vaya con ustedes a la playa a nadar, porque ya me hace falta distraerme. No tuve vacaciones, así que invítenme ya por ahí, por favor. Les encargo. ¿Qué les parece si nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos con más? Esto es FM Tropical. La familia La Paz te brinda servicios médicos y hospitalarios oportunos, éticos y profesionales en un entorno de confort, ofreciendo un servicio integral con profesionales de la salud. Nuestros valores institucionales, aplicándolos día a día y ofreciendo un servicio personalizado con nuestro concepto HospiComfort, todo es posible en La Paz. 55 años de experiencia. Nuestros servicios: urgencias, laboratorio, resonancia magnética, tomografía, ultrasonido, rayos X, check-ups, paquetes, cirugía, cirugía ambulatoria, terapia intensiva neonatal, área de parto humanizado, hospitalización, nutrición. Búscanos en Facebook, Hospital La Paz, o nuestra página www.hospitalapaz.com. Este 2022, los lunes son de TV Show Blanco y Negro. Música, información y mucha diversión. En punto de las 8 de la noche. Por todas nuestras plataformas Televisa. Corazón, corazón, yo te pido amor. TV Show Blanco y Negro. Necesito sentir. El momento de diversión llega los jueves en Panle Play. La tía. ¿Es que es la tía del programa? Yo nunca he revisado el teléfono de mi pareja. ¡Ay! ¡Ay! Ahí. Eres en el número 5. Mi novia, la Dana Paola. Calla. Todos los jueves a las 8 de la noche. Ponle play por Televín. Y pues bueno, nosotros continuamos con más del programa. Y ya viene una sección que a muchos les gusta, porque es el video del recuerdo. El video que los hace llevar a los tiempos de antes, donde se había enamorado, o donde también se dejó de la pareja, donde sufrió, donde fue feliz, donde muchas cosas pasaron. Y el día de hoy lo encabeza nada más y nada menos que una sonora con muchos años de trayectoria y que de seguramente usted bailó sus canciones. Ellos son la Sonora Maracaibo con No Dejes de Quererme. ¡Vámonos! No dejes de quererme, no dejes de besar. Y pues bueno, si usted quiere seguir bailando y recordando aquellos momentos guapachosos, ¿qué les parece si nosotros bailamos con la Sonora Dinamita de Elsa López? ¡Vámonos! Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno. Y después de haber bailado esta cumbia guapachosa que tanto me gusta, ¿qué les parece si nos vamos? Chicas, llegó su momento, así que tomen asiento porque no se me vayan a desmayar. El día de hoy le toca a las muchachas darse su taco de ojo. Es por eso que les traigo al más guapo, al más galán de las telenovelas. ¿Quieres saber quién es? No se mueva de donde está.
David Cepeda es uno de los actores con mayor éxito en la televisión de habla hispana, ya que los proyectos donde es protagonista alcanzan altos niveles de audiencia, razón por la que es uno de los grandes favoritos y el más atractivo. A sus recién cumplidos 46 años, despierta la ilusión entre las millones de fanáticas que no pierden detalle del mexicano. Desde joven, tenía todo el perfil de galán y así ha sido su evolución física a través de los años. David Cepeda nació en Nogales, Sonora. Es el menor de 4 hermanos y siempre fue aficionado a los deportes. Durante su etapa de estudiante, practicó fútbol americano. Al cumplir la mayoría de edad, ingresó a la universidad para estudiar la licenciatura de Derecho. En su etapa de estudiante, ya daba toda la pinta de galán. Así que al terminar su carrera universitaria, viajó a Estados Unidos con el objetivo de buscar una oportunidad y tuvo la fortuna de participar en algunos capítulos de series de televisión. Su gran atractivo físico le abrió las puertas del modelaje, donde realizó algunas campañas publicitarias. David Cepeda estudió en el CEFAT, Centro de Formación de Actores para la Televisión, de la cadena TV Azteca, y en 1999 le dan su primer papel en la telenovela Marea Brava. Gracias a su don especial para la interpretación, comenzó a recibir más personajes hasta el año 2007, cuando finalizó su compromiso de trabajo con la casa televisora. En el año 2009, la productora Carla Estrada lo invitó para ofrecerle el antagónico de su nuevo proyecto Sortilegio, en donde compartiría créditos con Jacqueline Bracamontes, William Levy, Daniela Romo, Gabriel Soto, Chantal Andere, entre otros, y sin dudarlo, aceptó, convirtiéndose en el primer escalón a su gran éxito. Al terminar sus participaciones en Sortilegio, Cepeda comenzaba a ganar admiradoras que disfrutaban de verlo en pantalla chica. Su segundo villano fue en Soy tu dueña, y a partir de ahí la carrera del actor despegó para cotizarse como uno de los galanes de la televisión de habla hispana más solicitados. David Cepeda también presume de un cuerpo muy bien trabajado que conserva por una rutina de ejercicios que consta de un circuito por día donde ejercita cada parte de su anatomía. Además, practica tenis y fútbol. El actor se ha ganado el cariño de su público no solo por sus actuaciones, sino por ser una persona agradable y carismática que siempre tiene una sonrisa. David Cepeda tiene otra gran pasión, la música, y ha corrido con la suerte de que algunos de sus temas se han escuchado en las telenovelas que protagoniza. Tras 20 años de carrera y 46 de edad, el galán de telenovelas arranca los suspiros de las mujeres cuando lo ven a través de la pantalla chica. Gracias a su atractivo físico, formó parte del show Solo para Mujeres, en donde muchas damas pudieron cerciorarse que las horas que pasa en el gimnasio han valido la pena. ¿Y qué les parece si nosotros continuamos? Y el día de hoy, la historia del ayer es nada más y nada menos. Les voy a dar una pista para que se den la idea de quién podría ser. Usted ha cantado el ladrón que ha entrado a su casa. ¿Verdad que sí? ¿Ya sabe de quién estoy hablando? Pues en la historia del ayer está mi querida Sonia López. Así que vámonos con esta historia. Asmindia Sonia López Valdés, mejor conocida como Sonia López o La Chamaca de Oro, es una cantante y actriz mexicana del género de música tropical y bolero, sobre todo durante la época en que fue vocalista de la Sonora Santanera. Forma parte de la última etapa de la época de oro del cine mexicano. Su carrera inició cuando fue elegida para ser la vocalista de la Sonora Santanera en 1961, ya que la agrupación buscaba a una mujer para ser parte del grupo, además de que el director artístico de la empresa Columbia Records la recomendó para hacer grabaciones con el grupo. Sonia grabó a los 15 años con la Sonora Santanera en el álbum Azul, cuyo éxito provocó que la fama le llegara muy pronto, sobre todo porque el material fue un éxito absoluto, donde todos los temas estuvieron en la lista de popularidad como El Ladrón, El Nido, Lo Que Más Quisiera, Pena Negra, Por Un Puñado de Oro y otros más. Fue necesario que sus padres firmaran permiso para que pudiera actuar, pues era menor de edad, dado que en México en esos años la mayoría de edad se obtendría a los 21 años. Al año siguiente emprendió exitosamente su carrera como solista y logró colocar en altos índices de popularidad algunos boleros, Enemigos, Castigo,
No me quieras tanto, entre otros. Nunca se supo en realidad cuál fue el motivo del rompimiento de Sonia López con la Sonora Santanera. Existen varias versiones: los salarios, los contratos en sus actuaciones, problemas con la casa grabadora y otros. Además de cantar con la Sonora Santanera, también realizó grabaciones con el trío Los Tres Haces. Sonia López es una artista representativa de la música tropical en México y ha sido una inspiración para muchas artistas de la música tropical de ese país. En la actualidad se encuentra en un estado de semi-retiro, pero la toman mucho en cuenta para entrevistas y actividades propias del mundo del espectáculo. Y pues bueno, oigan, la verdad es que yo no sabía tampoco muchas cosas. La verdad, en lo personal, a mí me gusta mucho Sonia López porque mi mamá cantaba muchas de sus canciones. De hecho, le decían que se parecía mucho a Sonia López, hasta en la forma de cantar. Ay, después le voy a pedir unas fotos de cuando era joven para que vean lo hermosa que era. Claro que sí. Aprovecho para mandarle saludos a mi mami, que siempre me ve. Muchas gracias por tu apoyo, mami. De verdad que sin ti sé que no podría. Y pues bueno, ¿qué les parece si nosotros seguimos más adelante? Y como este es programa de bailar y de gozar, nos vamos con el segundo musical de la Sonora Dinamita, de Elsa López. ¡Vámonos! Dicen que vino tinto, pero es rojo, mi carrito. Es un último modelo. Si me dan conmigo donde quiera, voy, mi carrito. Y pues bueno, después de haber bailado y gozado esta linda canción, porque a mí todas las canciones de la Sonora Dinamita me gustan, todas me hacen bailar, pero mi favorita es la del viejo del sombrerón, la verdad. ¿Qué les parece si nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos con más a su programa favorito, FM Tropical? VIM Producciones. ¿Quiénes somos? VIM Producciones es una empresa fundada en Puebla, Puebla. Nuestra visión: ser una plataforma de streaming líder en Latinoamérica. Nuestra misión: ofrecer al público una programación y contenidos de calidad a través de nuestra estación de radio, televisión y servicio de streaming como un medio de comunicación que genere credibilidad. Nuestros valores: honestidad, compromiso, diligencia, transparencia y creatividad. Déjenos saber sus necesidades para hacerle un traje a la medida. VIM Producciones. Hay historias que no se olvidan. Hay historias que nos marcan. Quédate en casa. Hay historias que tienen que contarse. Porque historias hay siempre, pero la verdad, yo te la cuento. No te pierdas las historias por Televín. El momento de diversión llega los jueves en Panle Play. Es la tía del programa. Yo nunca he revisado el teléfono de mi pareja. ¡Ay! ¿Eres? En el número 5. Mi novia, la Dana Paola. Calla. Todos los jueves a las 8 de la noche. Ponle play por Televín. Hola amigos, yo soy su amiga Gio. Y su amigo Ari. Y su amigo Panqueque. Del programa En la Hueva TV. Los invitamos a los nuevos proyectos que tenemos este año 2022 a través de las plataformas digitales de Televín. ¡No se lo pierdan! Programa ya casi llegando a la recta final. ¿Y qué les parece si mejor antes mandamos saludos? Quiero aprovechar para mandar saludos a toda la gente que nos ve de Tu Cable, Canal 9, Costa Visión. Saludos hasta Montegordo, Casitas, Emilio Carranza, Veracruz, Oaxaca. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Esperemos que sigan con nosotros, que sigan disfrutando, que sigan gozando de este su programa, porque recuerden que esto se hizo para todos ustedes. ¿Qué les parece si los dejo con el último musical de la Sonora Dinamita, de Elsa López? Así que vámonos a bailar. Horas, mil horas, como un perro. Y después de haber bailado un rato
rato disfrutado. Espero que se la haya pasado increíble. Recuerde que nosotros tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche a través de www.televin.com.mx. Recuerde suscribirse, darle like, porque no solamente tenemos este programa, también hay otros programas. Lunes tenemos TV Show Blanco y Negro, por supuesto. Martes con Pelotas con mi amiga Lila. Los miércoles, por supuesto, FM Tropical, el favorito de la casa. ¡Ah! Los jueves está Ponle Play, mis queridos hermosos de Ponle Play. Y los viernes en La Hueva, así es. Y pues bueno, yo los dejo porque ya se acabó el programa. Nos vemos en la próxima. Recuerde seguirme a través de mis redes sociales, en Facebook como Alex Treviño, Instagram como Alex Treviño con doble N. Y también sigan la página de FM Tropical, así la encuentran en Facebook. Vayan, denle like, porque subiremos cosas nuevas, traemos proyectos nuevos que todavía ya se están cocinando, pero todavía les falta un poco. Así que no se lo pierdan porque vienen cosas buenísimas. Muchísimas gracias, yo soy Alex Treviño y nos vemos en la próxima. Les mando miles de besos.